Okay. So, what does Central Park mean to you? Central Park, para mí es un lugar muy padre. Está lleno de mucha vegetación, pues es muy divertido. Conoces gente de todo el mundo. Estoy sorprendido porque realmente he estado en un lugar diferente. Yo vengo de la Ciudad de México y me gusta muchísimo estar aquí, compartiendo con la naturaleza, la gente, y todo esto tan bonito. Okay, so that Polaroid picture, I just took that. What does that picture mean to you? Para mí, tener una fotografía como esta es bien importante, porque me hace recordar los años 50. Y mi papá tiene muchas fotos de estas y a mí siempre me ha gustado la onda vintage, y entonces me tomé una aquí contigo y está muy padre. Okay, so you have your phone with you? Yeah. Okay, so let's say that you had to choose, let's say this is your trip to New York and you had all your pictures that you've taken on your phone. Look, let me see, hold up. And you had to choose, and this is your last stop in the city. Yeah. And you got the Polaroid and you got the phone, you know. What do you choose and what are your reasons for choosing? It's different. Porque aquí tienes las fotografías, pero no las puedes apreciar tanto. O sea, pasas una tras otra y cuando las tienes así, te acuerdas perfectamente del momento en el que estuviste. No sé, como que es más real, o te trae más recuerdos cuando tú tocas una fotografía. Te acuerdas perfecto del momento. Y en un teléfono, pues la verdad, tomas la foto y se queda arrumbada la información en tu computadora o en tu dispositivo. La ves una otra vez y ya. Pero esta puede estar en un álbum o en una pared y es muy bonita. So when you walk by, what stops you at my station? What said, oh, I want one of those? Bueno, a mí me llamó la atención porque esta foto está tomada con cámaras antiguas y entonces te remonta en un momento de tu vida, o en un momento de la vida de tus papás, y dices, ah, yo quiero una, y te llama mucho la atención como ver cómo funcionan las cámaras, pero antiguas, ¿no? Y sobre todo, pues, una Polaroid de hace 40 años, más o menos, y te toma una foto tan padre. So, when you get home, what are your plans for the picture? What are you going to do with it? Bueno, primero, la voy a poner en un marco y después la voy a poner en la pared de mi casa, en una pared blanca, donde la pueda ver todo el mundo, porque realmente pues ya no existen estas fotografías y quiero conservarla muy bien. Okay, great. Where are you from? I'm from Mexico City. Okay, and what's your first name? Rafael. Well, Rafael, thank you for the interview, and enjoy the park, and enjoy the Polaroid picture. Thank you so much.